Hola, mis queridos alumnos de octavo grado, vamos a continuar con el tema comparación de la gráfica de la función lineal y igual a x más b y la proporcionalidad directa de y igual a x. Dice nuestro primer ejemplo, elaborar la tabla de valores y graficar la siguiente función lineal. Acá nos da la función lineal que es y igual a 2x. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una tabla y vamos a colocar en el primer espacio x, en el segundo vamos a colocar la función lineal y igual a 2x y en el tercer espacio vamos a colocar entre paréntesis x, y. Acá, como no conocemos los valores, nosotros se los vamos a dar. Siempre vamos a utilizar los valores de 1, 2, 3, o también podemos utilizar números negativos. Les voy a dar un ejemplo. En este caso yo voy a utilizar el número 1, el número 2 y el número menos 3. Acá lo que vamos a hacer es sustituir el valor que yo le di a x por la letra x. Así que colocamos y igual a 2 y en este caso yo le di valor de 1 a x. Así que colocamos el número 1. Y luego multiplicamos 2 por 1 es igual a 2. Y acá vamos a colocar el resultado, lo que yo le di a x, el valor fue 1, acá el resultado que obtuvimos de y, que es 2. Y continuamos con el mismo procedimiento. Colocamos y igual a 2, este 2 ya lo da la función, por eso siempre lo escribimos. Lo único que va a cambiar es el valor de x, porque es según como yo se lo vaya dando. En este caso yo le di valor de 2 a x y vamos a multiplicar 2 por 2 que es igual a 4. Y acá vamos a colocar el valor de x que es 2 y el valor de y que es 4. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, y igual a 2 por menos 3 que es lo que equivale a x. Y 2 por menos 3 es igual a menos 6. En este caso vamos a colocar x igual a menos 3 y y igual a menos 6. Y cerramos paréntesis. Es lo único que vamos a hacer en este ejercicio en la tabla. Y también nos pide que realicemos el plano. Acá vamos a colocar los valores de x y acá vamos a colocar los valores de y. Como pueden observar, acá coloqué el 1, 2, 3, 4. Acá yo tengo los valores de x, 1, 2 y menos 3. En este lado vamos a colocar los números negativos. Al lado derecho, números positivos. Al lado izquierdo, números negativos. Siempre en la recta horizontal es donde vamos a colocar lo que equivale a x. En la línea vertical vamos a colocar lo que equivale a y. En este caso encontramos 2, 4 y 6, menos 6. Por lo tanto, los voy a colocar de 2 en 2. Acá arriba van los números positivos y abajo van los números negativos. Estos los colocamos de 1 en 1 porque así están en la letra X. Y esto los vamos a colocar de 2 en 2 porque así nos quedó en la letra Y. Y ahora lo único que vamos a hacer es ordenarlos. Para ello vamos a irnos a la tablita y nos dice que vamos a buscar 1 en X y 2 en Y. Así que comenzamos 1 en X, como pueden observar, y 2 en Y. Entonces el puntito lo colocamos acá. Luego nos dice que vamos a buscar 2 en X y 4 en Y. Comenzamos 2 en X y 4 en Y. El puntito lo vamos a colocar acá. Y luego vamos a buscar menos 3 en X y menos 6 en Y. Siempre vamos a buscar el menos 3 en X en la línea horizontal. Acá tenemos el menos 3
y vamos a buscar el menos 6 en el eje de las Y. Y acá tenemos el menos 6. Por lo tanto, el puntito nos quedará acá. Y lo último que vamos a hacer es trazar una línea en todos los puntos. De esta manera. Ustedes la hacen con su regla y van a trazar una línea en todos los puntos. Y ahí también nos pide que coloquemos unas observaciones. Las observaciones que yo vi en este ejercicio es en Y igual a 2X, pendiente que es igual, acá la vamos a escribir, la pendiente es igual a 2, y es eso lo que vamos a colocar como observación. El intercepto en Y es B igual 0, y podemos colocar otra observación: la recta pasa por el origen, por tanto Y es directamente proporcional a X, es decir, cuando X vale 0, también Y es igual a 0. Y estas son las observaciones que las podemos escribir para completar nuestros ejercicios. Como tarea les quedaría resolver el ejercicio 2 y 5 de la página 63. Solamente esos dos ejercicios van a resolver de esta misma manera como yo se los he explicado. Espero que entiendan, y si no, cualquier duda me pueden escribir y yo con gusto les voy a ayudar.